Cuando yo lo estaba ahí.
tuve el voucher, me metí de cabeza, pero lo digo. Así me sacó el río. Acá sí, le daba. No. Pero lo dijo más malo. Y cuando lo saltó, en el ancho se le conectó. De la manada dice, sí, bonito, dice, y la tenés, ¿no? Hola. Acá no. Ponte la plantilla, la concha, la loca. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas. Ahí la tenés la mano, querido. Bienvenidos a la radio y a la luna del Club Atlético PH. Le damos la bienvenida al Club Atlético Unión de Lucha, que formará con estos jugadores. Cuatro, Jonathan Melián. Cinco, Gregorio Espíndola. Seis, Diego Santa Cruz. Siete, Santino Zulanda. Nueve, Nicolás Boelli. Diez, Francisco Morales. Once, Luciano Poser. Muy, pero muy doce, bien, bienvenidos a otra noche de baile aquí desde la Universidad Malvina, la cancha de fútbol aquí en OVH de Gualeguay. A los compañeros que se han logrado y Andrés Arbaí, comisionado técnico, señor Sebastián Rossi. Planilla completa, Ignacio Echeverría, Manuel Gómez, Valentín Recalde, Cipriano Esquivel, Ignacio Chane, Fabricio Lorenzo, Jorge Recalde, Matías Novelo, Juan Cruz Veloce, Joaquín Rosa, Andrés Rossi y Julián Fernández. Por el lado de lo que tiene que ver con el arbitraje para este partido, el árbitro principal es Guillermo Brondo, el árbitro número 2 es Andrés Barbarini, mientras que el comisionado técnico para este encuentro es el señor Sebastián Broggi. Ya se sacó la foto tradicional del plantel visitante, ahora lo hace el Club Atlético de H, posando allí para los testigos de gráfico. En este caso, tiene una página oficial del Club Atlético de H, el otro, así que lo decía hacia la banquilla. Última palabra, la venda final se vendrá por parte de Nicolás Sánchez. Del capitán Jorge Recalde, en el cuarto de la noche, cuando esperamos que salga a la cancha el quinteto inicial de cada evento. Por el lado del conjunto visitante, ya vemos allí en cancha a Nicolás Boeri, camiseta número 9, base Jonathan Melián, con camiseta número 4, también acá en cancha Luciano. Fernández, también está levantando el juego Adrián Forastieri, lo hace también Matías Novelo, Manuel Gómez y Fabricio
9. La pelota que está en el aire, la naranja que es cacheteada por el hombre de BH, se termina yendo afuera. Una reposición para la visita, la hace mediante Santa Cruz. Santa Cruz ahí que se media ante la marca de Adrián por aquí, de la juega fuera con el pinche saco que vea con Santa Cruz. De Santa Cruz, bueno, con Poser, este Paraguay, convierte con el equipo por el parque de Buede. La pelota que está desviada, hermano, sí. Del partido, donde llevamos jugado casi 3 minutos de juego, están 7-14 en tanto, fue como digo, no valió el doble de... Sí, valió, porque un solo lanzamiento, no está anotado. Ahora sí, correcta, anotada, el doble, la conversión de la línea fueron de Jonathan Sacco. Por aquí para Reveche. Una pequeña diferencia en el juego y es para BH.
y es que para un conjunto correntino, acercar el balón que sea para mediar, y antes va, entra, saca la marca al. La base que tiene DH, la falta de Adrián Cura tiene la primera para el paseño, segunda falta de equipo para lo conducido por Nicolás Yepes, con 14 segundos de posesión, repondrá desde el fondo Diego Santa Cruz, que juega para Melián, Melián que va para 3, la próxima, donde te va para 3, se quedó corto, quita por Santa Cruz. Santa Cruz la pasa afuera para Miriam. Miriam se la mete para quien llegaba en carrera, que era Nicolás Boeri. Y la conversión para Boeri, 6 puntos para el equipo de hoy. Ingresa a la cancha Gregorio Espíndola. Segunda de Matías, personal de Matías Noveno, recupera la pelota, la visita. Recupera BH con 4-0-7 por jugar. El balón de Gómez. Hace una canción de la salida. Ganando el primero. Falta de goleador que tiene. Fabricio Rebeche con 7 puntos. La falta fue de Nicolás Boeri. Primera personal para él, tercera de equipo para la visita. Obviamente la puso para el derecho, entre el estudiante de Boeri y el Thank you.
Desde la línea, la chica está en banca con Gómez, Echeverría, con Fernández, y los adultos Rossi, mientras de Fernández, que para Gómez, bueno, para Fuera Fieri, que se deposició, que quedan abiertos, sigue por aquí, ante la marca de saco, para falta el de Luciano Poser, la primera, la visita para Poser, cuarta de equipo para Unión de Olla, que queda en una misión a partir de este momento, Sánchez estaba hace un rato, ingresa una visita Nelson Peralta, en lugar de Nicolás Noel, y va Fernando con el primero. Segundo lanzamiento para el mago Gómez. Aprovechar de HE, voy a aprovechar esta jugada. La posibilidad de sacar 4 puntos en esta jugada, al menos, fue 5, porque no, triple no vendría mal. La primera terminó, la de esta mano, dos por aquí, era Gómez para un fragmento de 3. Sigue para aquí, la concentración va para Fernández, para 3. Saca la larga máxima del juego, saca la diferencia de 12 puntos. PH, ¿cuánto resta? 2.50 por jugar desde primer cuarto. Dialoga los técnicos en la banca, dialoga Bataglia en el conjunto visitante, lo hace Nicolás Yepen en el elenco local. Thank you.
Justo fue pedido por Natalia, no es nada como está jugando su equipo. Buen pasaje de los dirigidos por Nicolás Schepen. La verdad, este partido cuando llevamos un poquito más de 8 minutos de juego de lo que es este primer cuarto. H23-11 para el conjunto visitante. Los resultados parciales de otros encuentros que se están jugando en este mismo momento. Cuando la ciudad de Paraná, Olimpia gana 19-15 a Capuchino. Ferro, Concordia, está cayendo frente a Regata de Concepción del Uruguay por 14-10. El triunfo parcial, como decíamos, de DH 23-11 sobre Unión de Goya, cuando a la viña en la visita Nelson Peralta, que convierte el primero, 23-12. El partido va con el segundo, también adentro, 23-13. La corta la diferencia para el favor de la lengua. Por jugar, va a ser por aquí, la Juan Paragón. La personal para la posibilidad nuevamente va a ser una línea que buscará estirar la influencia de este valle que viene, siga aumentando la máxima del juego. Claro, la vuelta. Bueno, avanzando los cinco más. Había falta de quién en el club atlético de H. Julián Fernández fue la falta. Segunda personal para Julián Fernández. Tanto Julián Fernández como Cora Thierry y Novelo, todos tienen dos faltas cada uno. Para Santos, convierte desde la línea. 16 para el elenco de Unión de Goya. ¿Está la semanita? ¿Complicado? ¿Bien? ¿Complicado? Sí, por acá. Cagado, ¿no? ¿Quieres dar a Rosario? No.
¿Te fuiste a algún lado, Vaca? No. Me voy a Uruguay, no estoy bien. ¿Por dónde va? Por el Valle, yo creo. ¿Por la mía? Esperé, que me escuché. Ahora me voy a pasar el punto de chat, ¿está bien? Dale. ¿Cuándo te vas? Ah, ahora sí, ¿no? ¿Volvés? No, salgo. No, no. Salgo que hago un encargo que yo compro en casa. Si llegas a mañana, mañana lo paso a buscar después de ir. Adelante, yo. Buenas todas. Adiós, amor, adiós. Con un nudo en la garganta me voy. Retomamos desde el estudio asiático de H, desde el estadio de la Malvinas para lo que va a hacer el segundo cuarto. Hombre, dice el símbolo de cuanto a la marca,
Me quedan dos segundos más para el lanzamiento. Va para Quiere para el aro. Ahora sí, con tiempo. Imponer altura, el técnico visitante queda en cancha plata, ingresa Saco y continúa con Espíndola dentro del terreno de juego, que envuelve al partido Nicolás Boeri. Como base, Diego Santa Cruz, que ha jugado los 14 minutos, y Moneda, y Fracción, que llevamos del partido. Va a ver un fuera desde la línea. El lanzamiento para Adrián. Adentro. 35 para el 8. 20 para la visita. Buscará la máxima. Fuera Fieri desde la línea. Para estirar al 16. La diferencia de un favor de Gache. Desde la para Peralta. Peralta para Santa Cruz. Para Boeri. Boeri que es buena con tiempo. De Chino. Tiene ahora Saco. Se continúa y ataca para Santa Cruz. Corto lanzamiento de Santa Cruz. La puerta de Saco. La saca para Boeri. Para 3. Ingresa por primera vez al juego el capitán del verde Jorge Recalde. De 19 la diferencia, 39 para BH, 20 para la visita. La tía Boeri, Boeri que la saca para Peralta, con el número 2 no podía. Sí, lo hacía una tan Peralta, cuando
a un minuto, pedido por el público visitante, minuto pedido por Natalia. Anderlecht, 5 segundos 7 por cuarto, este segundo cuarto, para PH. Va por 17. Habla Oscar Nicodemo en la banca. Hace bastante, hace también. Flasher. Partido super parejo en la capital provincial. Olimpia igual a 19 con Capuchino. Concordia Ferro pierde 16-12 con Regatas. Segundo 7 para finalizar lo que es el primer tiempo, segundo cuarto, respondió el H, hace la segunda clase, para RBG, RBG para Recal, Recal, como que se está nuevamente en cancha, por eso la cámara, por aquí, para el negocio, para el negocio, para el negocio, para falta por equipo, lo que es este segundo cuarto, 2.46 por jugar, tiene el síndola, la juega para Foster, Foster para Kindola, penetra, Kindola, va para la bola, ¡Gracias!
circa. Tercera equipo para BH, a Nicolás Bueri a la línea. Primer lanzamiento para Bueri, adentro, es el 29 para el verde. Segundo lanzamiento para Nicolás Bueri. Pelota de Andrade, que es BH, 46-29. Cómo van los partidos, los otros dos juegos de esta zona de Mesopotamia. Olimpia empata en 29, se ha actualizado todavía. Piratas gana 33 a Ferro en Concordia. Pero si no me robaron la moto, no quiero, hubiese dicho que traía el candado. Si no venía en moto, bro, me demoré. Thank you.
todo bien, no. Segundo premio, una camiseta de BH de Milán. Y tercer premio, dos entradas para el curso para el próximo fin de semana, o sea, para el 3 de marzo. El valor del mismo es de 50 pesos. Cualquiera que quiera querer un número puede acercarse a nosotros. También mañana habrá pollos a la parrilla. El que quiera también, y sí, con los pollos. Recordamos entonces, el próximo sábado 3 de marzo se cumple el premio lechón asado, segundo el reconocimiento original de BH, segundo dos entradas al curso para el 13. Se sortea por la lotería nocturna el próximo viernes, el valor es de 50 pesos. Y ahora entregaremos únicamente al señor Mario Caracacha la llave punto que fue sorteada el sábado pasado por el número ganador, por el número 129. Va a ser entrega de la llave el señor presidente Carlos Besano. Así que un aplauso para quien adquirió el número, señor Mario Caracacha. Muchísimas gracias a él y a todos ustedes por colaborar. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por el aplauso.
Recordamos que mañana habrá pollos asados en el parrillo del mediodía. Thank you.
Justo en tanta batalla cuando comprometido para el 35 gana un conjunto de Guaraguay. La directora quiere que la carna dentro con más provecho, que se plantea la caja para el mundo, que se limita y encuentra la falta de poste. Segunda personal para él, segundo equipo también para el conjunto cuarentino. Es el último en la tabla de posición, ¿no? 20 puntos son los que tiene, 24 tiene BH. Él tiene un partido menos. Ante último está el verde, está décimo. Ahí el chiquito con Olimpia de Paraná. Olimpia tiene un partido más. Fernández para contra la falta de tercera. Personal para hoy, tercera equipo. Se carga el manto en el inicio de este tercer cuarto. Le tiene Gómez, Gómez Fernández. Todos intentaban jugar la punta de la ciudad. Ante la marca de Sanco, la juegan para pelear. ¡Tapón! ¡Tapón, tapón, tapón! Falta abajo el personal para el Julián Fernández, primera equipo. FH va a la línea media. Thank you.
ahora BHD llegó a ganar por 18 en el segundo cuarto. 18 puntos son lo que lleva convertido Jonathan Sacco, goleador de la visita y goleador del juego. No, el goleador del juego, ¿sabe quién es? Rebechi. ¿Con cuánto? 19. Con 19, exactamente. 19 puntos para Patricio Rebechi, 18 lo que lleva convertido Jonathan Sacco cuando dialoga a los dos tantos que le da en la banca, lo hace la tarde en la visita, lo hace el jefe en DH. Adiós, me voy, adiós, mi amor.
Pasamos como anda el resto de los partidos, lo que es división Mesopotamia del torneo general. Paraná como local, Olimpia pierde por 2, un capuchino de Concordia, 48-46 para la capital del Sicho. Regata Papulía de visitante a Ferro en Concordia, 52-31. Triunfo parcial de BH, 59-43 sobre Unión de Concordia. La visita ya la tiene Santa Cruz. Esa pelota se juega para Moiri. Moiri que la deja para Saco. Saco que va buscando nuevamente a Santa Cruz. Marca de Gómez la distancia. Este es un roster. No es para Saco. Saco es el modelo. Se confía. Llega la Le extendió la mano para que se levante el jugador del equipo de visitante que está participando en el BH, lo hace por el mismo partido de la mano para el lugar. Vamos a probar con por aquí, el que para aquí, por aquí, la capa para el jugador. La falta de Tindelar. El bote delante de la de Tindelar. Segunda personal para el número 5. Cuarta de equipo queda en penalización a partir de este instante. Unión de Goya. Para reponer el H, hace por aquí y juega para Novena. Novena que la va a dejar una vez por aquí para la mano de Gómez. Este para por aquí y juega para 3. Queda afuera, desciende de categoría. Bueno, ante la imposibilidad de jugar de Ignacio Chale, Novelo con el primero adentro, 63-45. Novelo con el segundo adentro, 64-45. Una ráfaga saca de diferencia. Va por 19.
Aguante para tres. Aguante quiere quién. Sí. El desastre para Santa Cruz, los paradores. Todo bien. Primero dos puntos en el partido. En el partido Santa Cruz. 64-47. El 2-24 para el final de este tercer periodo. Quedó mojado el piso allí. Esa, los pibes a secar. Primera vez en el juego argentino, Miranda, en la visita. Muy bien, Novelo con vos, Novelo para Rebeci que se copia, la saca para Novelo, amada para atrás, la pierna, la pierna, la pierna, la saca. Antideportiva de Veloce. Antideportiva de Veloce, me cuidó. Bagueri desde la línea va con el primero, Nicolás. Adentro, Nicolás. 64-48. Para Gómez, con el primero, para saco, que es la cuenta para pasar.
hace pasarlo segundo manual. Porque la me voy. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Por la división de Sotocambia, San Martín como local le está ganando 31-13 Atlético Sonada, Son las tardes del partido. Deportivo pierde como local de Clásico Tanícico, Osorio Estala con Atlético 25-16. Vamos a comenzar el resultado parcial. Olimpia, Paraná, empate en 55 con Capuchino. Perro, Concordia, de 45, 64 con Pirata. Segunda personal para él. Thank you.
sí, cuando fue interno, después me la salió mal, Revechi quedó para para Rebeche, ahora sí, Gómez, que se anima a tres. Por recibir de nada. Aquí el número. Estamos en el tiempo rápido. Y otra, sí, para Thank you.
Para novelo a la carrera. Thank you.
Vamos, desde el estadio de Madrid, el presidente de la victoria, el presidente de la
a tirar tres lugares. Vamos a ver el conjunto de Olimpia. A ver, antes de despedirnos, terminó Olimpia. Revisamos las páginas de la comunidad. A ver cómo terminó Olimpia. Estaba jugando en el local frente a Capuchino. Gracias. Bueno, pierde, gana por 3, 72-58, gana Bolivia. Nada más ahora de acuerdo a la Peñarol.